intentó asesinarme, Harvey Keitel. Jorge Sanz es uno de esos actores sin los que no se entendería el cine español contemporáneo. Fue niño internacional gracias a Conan, el bane masculino de aquellas películas de Vicente Aranda que retrataron una España dramática y gris. Pieza coral de comedias perennes en nuestras retinas como Belle Époque u Orquesta Club Virginia. ¡Que hubo cópula! Y sobre todo, y como él mismo se define, un actor de Rafael Azcona, ya que ha plasmado en pantalla en un papel o en otro hasta 16 guiones de este gran maestro del cine. A mí no me hables así. Conversamos un rato con él sobre su trayectoria, sus recuerdos y anécdotas. Y en último estreno, lo hacemos como todo, distendidamente y hablando sobre lo que otros pasan por alto. Jorge Sanz, estás sí. En Cádiz, has venido a promocionar un reencuentro con una antigua película, que era Orquesta Club Virginia, sí. Uno de tus iconos en el cine. Efectivamente. ¿Para ti te gusta venir a promocionar pelis o a ti te gusta contactar con la gente, divertirte? Hombre, a mí... Pues yo, pues lo que te has dicho, aprovechar al máximo la inmensa oportunidad que me brinda mi oficio, la posición que me ha dado, la posición ficticia, pero que me ha dado mi oficio de cara a la gente, y por supuesto pelar la hebra con la gente y dedicarme a lo que más me gusta en el mundo, que es ser un flaner, un dandy flaner, que decía Baudelaire, ¿no? Pues yo me considero así. ¿Eso suena? Cine clásico. Bueno, es una figura literaria, Baudelaire la convirtió en una figura literaria, es una, un palabra que solo existe en francés, en realidad un flaner es un paseante, pero él lo convirtió en este paseante que observa a la sociedad, la condición humana, que está mejor fuera de casa que en su propia casa, como decía ¿cómo se llama? Un actor, ay, ahora me acordaré el nombre, pero él decía, como fuera de casa en ningún lado, y bueno, y él lo define así, ¿no? Como uno que ve las vicisitudes, los colores, el ambiente, el ritmo de las ciudades, observa a la gente, es un paseante ilustrado, ¿no? El dandy flaner de Baudelaire. Pues, ¿Ahora te va a gustar la literatura más que el cine? No, no. Una cosa te lleva a la otra, ¿eh? O sea que... Son... Sí, se retroalimentan. Y todo se retroalimenta de la propia vida, que es a lo que íbamos, ¿no? El estar con la gente y el hacer una cosa que a mí me enseñó Verónica Forqué, cuando yo... yo era un crío, tenía 16 años. Yo mi primera película que hice con Verónica fue en el año 80. Para que te hagas una idea. Entonces me conoce y me tiene mucho cariño, una mujer muy bondadosa, y entonces a mí a los 16 años, ¡buah!, pues me vino la fama de golpe a un chaval de 16 años. Entonces, en este oficio hay dos tipos de personas, a grosso modo, los que dicen, oye, que alguien pellizque al niño para que llore, o los que te explican por qué tienes que llorar, en qué momento y en qué tamaño estás y por qué la situación de lo que el personaje le lleva a ese momento. Bueno, pues Verónica es de las que te lo explican todo y se responsabilizan de lo que somos una pequeña familia, digamos, ¿no? Y ella es muy de eso, de... Pues de casta le viene a ver algo, pero ella entiende que esto es un oficio artesano y familiar, ¿no? Entonces se cuida de los que están a su alrededor y en este caso de un chavalón de 16 años que no sabía por dónde le venían los tiros, que le llega la fama de repente y que no entiende nada, ¿no? Pues el primer, como me estoy enrollando, el primer impulso que tienes cuando te llega la fama, a todo el mundo hace lo mismo, no, yo no quiero ser famoso, la fama, no, yo quiero seguir siendo el mismo, el de siempre, una polla. O sea, la fama es una bendición, tío. Y yo lo aprendí por Verónica, que me dijo, mira, tío, a partir de ahora tienes dos opciones, o amargarte la vida, o ser primo segundo de todo el mundo. Tú tienes un primo segundo, con el cual ves una vez cada dos años, y que cada vez que le ves, hombre, ¿qué tal? Una palma de la espalda, vamos a hacer una foto, ¿qué tal los niños? Bien, todo bien, venga, hala, hasta el año que viene. Pues esa relación es la que tú vas a tener con todo el mundo, tío. Y efectivamente te das cuenta de que llega un momento que ya no eres
Conan, el pequeño Conan, ¿no? Y ya eres Jorge Sanz, haciendo Conan, que hizo no sé cuándo, que hizo no sé qué. Y entonces te das cuenta de que entras en los hogares de la gente, no es que te conviertas en familia de la gente, pero te conviertes en alguien familiar. Y que la gente, pues, como los más, pero los menos, pero te cogen cariño porque te han visto crecer desde niño, y la gente cena con la tele delante y estás tú saliendo en la tele, entonces eres uno más en la mesa, ¿no? Y entonces eso te da la posibilidad de conocer muy bien a la gente y los, y por ende los sitios donde viajas, ¿no? Y yo ya soy muy viajante y muy flanejo, que es lo que te quería explicar. Te pellizcaron, hablando de pellizcos, ¿te pellizcaron mucho en Conan siendo un niño? Bueno, yo hice Conan porque lloraba muy bien. Y la historia es la siguiente. Tú ves ahora Conan y lo que ves es un psicópata asesino que se pasa la película destripando gente y arrancando cabezas. Lo explicaba antes. Pero esto tiene una justificación. Y es que el niño Conan, cuando le están torturando y le están machacando, había un efecto especial muy bonito, que eran unas lágrimas que se te caían y se quedaban congeladas, ¿no? Y entonces la sensación de rudeza era bestial, y tenía una frase, que era "Men will die for this", ¿vale? Y entonces entiendes que Conan lo que es uno jura venganza y se pasa la peli destripando gente y arrancando cabezas, pero porque había tenido una infancia muy difícil y porque el mundo lo había hecho así, no tenía otro remedio, y porque era lo... Pero yo lloraba muy bien porque decidí no sufrir. En la época en la que alguien tenía que ir a pellizcar al niño y decirle, ¡se va a morir tu madre! ¡No lo entiendes! ¡Piensa que se muere! Yo dije, no quiero sufrir. Y entonces yo desarrollé un pequeño método por el cual yo pensé, ¿cuándo lloro? Yo me caen los lágrimas cuando vomito. Y entonces, arqueando un poco la lengua, yo de pequeño, lo contaba antes, perdona que me repita, macho, pero ha venido a colación y no me queda otro remedio. Pero cuando haces cine infantil, siempre se te muere el perro, se te muere el canario, se te muere tu padre o tu madre se va de los Apeninos a los Andes y tienes que ir a buscar, el niño llora, siempre. Y entonces yo, claro, yo dije, yo quiero dedicarme a esto, pero no quiero que me insulten y que pensar que se está muriendo mi madre de cada vez. Entonces yo, pues, arqueaba así un poquito la lengua, te provocas una microarcada, y tú, ¡oh, con los lagrimones que te caen! En el momento que tú quieres, en el momento, y siempre en el igual, y entonces es fantástico para trabajar. Y dice Conan, por eso. Porque yo lloraba muy bien. Y entonces ese día, el día que estaba yo empujando, hacía un frío de cojones en Ávila. Y yo tenía con las pieles estas, las botas de cuero mojado, tal, un frío de pelo, estaba aterido. Y no me dio por no llorar. No me cayó la lágrima, no se congeló la lágrima, no dije la frase, no juré venganza. Y Conan es un psicópata en vez de ser un tipo atormentado por la vida. Bueno, ¿qué te parece? Me parece que después de tantos años que han pasado, hablas con mucha pasión de Conan. Cuando lo lógico también es decir, otra vez Conan, qué coñazo. No, no te veo. Pues bueno, cada vez le voy investigando, a ver qué pasó en aquel momento de mi vida, sí. Bueno, dejemos aquello, vamos ahora. ¿Cuál es tu relación actual, la relación de Jorge Sanz con el cine? Venga, pero suéltalo, no te contengas. ¿Tú y el cine cómo os lleváis? Ahora. Pues estoy en un momento muy delicado, porque yo he llegado a un momento personal en que ya me da un poco igual todo y ya digo lo que pienso. Muchas veces sabes más de cine que la gente que está haciendo cine. Yo no soy de mi generación, ni siquiera de los actores y cineastas de mi edad. Yo soy el niño de otra generación que ya está desapareciendo, que es la generación de Fernán Gómez, de Vázquez, de Agustín González, de Manuel Alexandre. Yo era el niño de Carlos Larrañaga. Yo he hecho de hijo de Carlos Larrañaga un montón de veces. Entonces yo siempre éramos, en los años 80, pues éramos una familia muy reducida, la época del destape, estábamos ahí pues haciendo un poco lo que podíamos, y siempre que había un niño, pues ¿quién lo iba a hacer? Pues el niño era yo, y entonces tú ves películas de la época del destape, bueno, me pone un café, sí, enseñaba las tetas y se iba a poner un café, y salía un niño por detrás, pues ese soy yo. Y entonces llegas a los rodajes y tengo la mala costumbre de hablar más de la cuenta y de opinar de cosas que no te debería de opinar, porque no es mi negociado, y entonces a veces eso provoca un cierto malestar en los directores que se ven. ¿Cómo te diría? ¿Eso te pasó con Pedro Almodóvar, por ejemplo?
Por ejemplo, sí. Bueno, no, eso y la cosa del follar. Que la cosa empezó cuando yo había quedado con una novia que tenía, que no viene bien a cuento quién era, pero una chica fantástica. Y entonces me puse a prueba un día Pedro, un día en el que yo tenía un ensayo con él, que le gusta mucho ensayar, a primera hora de la mañana. Y yo había quedado para bombear por la noche. Y entonces le dije, oye, que esto que... No, tú a la hora de comer has terminado. Ah, fenómeno, porque a las 9 de la noche he quedado que me voy a pegar un festival, lo típico de la edad de gallito. Y entonces él dijo, ah, sí, pues voy a poner la prueba a ver qué... Y alargó mi ensayo, lo alargó hasta la... que eran las 8:30, yo decía, joder, le he dicho que me tengo que ir a las 9. Y a las 9:45 me dice, venga, Jorge, vamos a ponernos, y vamos a hacer una escenita. Y le digo, lo siento, Pedro, yo llevo aquí todo el puto día esperando a que te dignes a mirarme a la cara, ya te he dicho que ya había quedado para follar, y eso es sagrado, tío. Y entonces yo, tienes 15 minutos, tío. Lo que quieras hacer conmigo, tienes 15 minutos más para hacerlo yo, si no me voy. Y ya la empecé cojeando. Salió perdiendo él, ¿eh? No, bueno, él tendría sus motivos para hacer lo que hizo y para coger a Liberto, ¿no? Esto, si estuviera vivo Paco Rabal, nos lo explicaría muy bien. Hablando de grandes, grandes, con mayúsculas, como Fernando Fernán Gómez, que lo has citado antes, él decía, creo recordar, que en España a los actores se les soporta 2 o 3 años y al cuarto se les rincona. Algo más. Yo diría, lo alargaría un poco más, ¿no? Que la fama en este país dura 4 o 5 años, y es verdad. En este país no hay envidia, porque la envidia es sana, como él bien explica en La silla de Fernando. Lo que le explica es que la envidia no es el deporte nacional en este país, porque la envidia es buena, es positiva. La envidia significa, como académico de la lengua lo sabía muy bien, la envidia significa querer ser como alguien. O sea, tú envidias a alguien porque deseas ser como él. Y entonces eso no tiene nada de negativo, ni nada de inquinoso, ni nada de malvado. Y no te va la bilis en ello. Sin embargo, sí el desprecio a la excelencia, que es una cosa que sí que es típica de este país. Que es que la gente, o sea, lo sabrás como buen andaluz, las sevillanas se bailan de una manera muy concreta. La primera se baila así, la segunda es asá, la tercera asá. Cuando no lo haces así, eres un saborío. Y no, y te has salido de la norma, y no, esto no se hace así, se hace así. Y entonces la gente lo que tiene es desprecio a la excelencia, decía él, ¿eh? Yo no llevo tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que además es una teoría muy, muy difundida, y hay varios grandes personajes como Serrat y tal, que lo explican de otra manera, pero explican lo mismo, ¿no? Que en el momento que tú te destacas, muy bien, pero en un país del ministerial como ha sido este toda la vida, a la que trabajas demasiado es, oye, te, no te pases, tío, no, que nos estás dejando en evidencia, no trabajes tanto, ¿vale? Algo así. Y sí que es verdad que no hay envidia en este país. Lo que hay es desprecio a la excelencia. A la excelencia, ¿entiéndeme? Al que es diferente, al que se sale de la norma, al loco, al que hace cosas que solo ve él, ¿no? De todas maneras, ¿merece la pena trabajar en el cine español hoy día? Soy así de culto. Es una maravilla, tío. O sea, tú no sabes lo que es el cine. Para un intérprete, un artista, y para los músicos, o sea, para todos los que nos dedicamos a entretener a la gente, tío, es una maravilla. Pensar primero que eres diferente, que estás pasando por esta vida de una manera rara, única y diferente, tío, y que te dedicas a entretener a la gente, a hacer que la gente, que la gran mayoría de la gente, como todos, tienen sus problemas, tienen sus miserias, tienen tal, y buscan un ratito de evasión viendo una película, oyendo una canción, o imaginándose que son Paul Newman en Memoria de África, tío, que tienen una avioneta y que enamoran a una mujer y tal. Entonces, yo qué sé, gente que descubre el amor, tío, y descubre, bueno, que les hace viajar y les despierta la imaginación. Entonces, dedicarse a eso, tío, es una bendición, como decía Verónica Forqué, tío. Es que es una maravilla, tío. Y a mí me encanta, desde luego.
que somos muy pocos en esta profesión los que estamos centrados, joder. Los que estamos en nuestro sitio. En un nirvana emocional. ¿Me oyes? Sí, ya te veré dentro de muy poco arrastrándote hasta aquí. ¡Fanfarrón! Que tú no eres superior a mí en nada. ¡Gilipollas! ¡Que estoy la 14! ¡Imbécil! ¡La 14! Bueno, nos vemos, Aitana. ¡Raquel Welch! ¡Irene Papas! Joder. Bueno, ya no vuelvo a trabajar con Pedro Almodóvar, ya no va. No, eso yo creo que lo tenemos claro todos, ¿no? Sobre todo él, sí. Pero bueno, sí, él. Y tú. Mira, vamos a irnos a papeles, de verdad. A mí me pasa contigo una cosa. Tú vas a decir que de dónde saco yo esa idea, pero a mí me pasa esa idea de verte, a lo mejor te lo han dicho, pero como un actor de esos que estaban en las películas de Frank Capra, esos semi-perdedores, o esos actores tan, tan enormísimos, pero que hacían ese tipo de papeles que no están en una primera fila victoriosos. Es decir, ya sé que no, que te has quedado igual, pero me explico. Ese papel tuyo en el que dicen que caí, que vale, que te dan el Goya, pero yo al año siguiente, creo que fue al año siguiente, cuando tú haces Amantes, ese banco con la nieve y tú sentada ahí al lado de Maribel, esa secuencia de Vicente Aranda, o sea, que no sé por qué ahí no te lo dieron, o sea, te ponía a ver, porque a mí me gusta mucho más Amantes. Sí, a mí también. Que se dicen que caí fue una película fallida, a mi modo de ver, bueno, a modo de ver de todo el mundo. Bueno, no sé. Ese papel tuyo no deja de ser un papel de un chico... Un perdedor, sin sustancia, un tío manejable, un calzonazos, asesino además, un tío cruel y calzonazos, ¿no? Pero ese papel de perdedor, entre comillas, con matices, lo vas haciendo en muchas otras películas. Has hecho de todo, vale, pero ese papel a ti se te ve ahí pleno, hasta en televisión lo has hecho a veces, ¿no? Ahora me viene a la memoria, por ejemplo, una serie que no sé tú cómo lo pasarías ahí, que fue en Amares para Siempre, que hiciste de Ramón, me parece, que tenemos sí, a Manolita, sí. Y era ese papel de hombre empobrecido, pero de hombre que buscaba... De hombre gris, hombre... Sí, bueno, del españolito medio, de la época... No, es que... lo digo peyorativamente, es que... lo digo porque me parece... Ese arquetipo tuyo me parece... Bueno, es que yo soy de la fábrica de Azcona. Yo he hecho como 16 películas con Azcona. Mi primera película la escribió y la dirigió Azcona. Fue Pedro Masó, pero con un guión de Azcona. Era una de las cumbres del destape, ¿no? La miel con Jane Birkin, tío, y López Vázquez. Y Amelia de la Torre, tío. O sea, y entonces, ya sabes, bueno, el gran éxito de Azcona, ¿no? Que era sentarse en un café y observar a la gente y al españolito medio y de ver que todos en nuestras miserias somos grandiosos, ¿no? Y en la vulgaridad, no en la vulgaridad, a ver, en la normalidad y en la condición humana rastrera y envidiosa y mezquina está la verdadera esencia del ser humano. Yo soy de esa escuela de Azcona, por supuesto él la desarrolló mucho más que yo, pero bueno, yo lo entendí muy bien y entonces me encanta este tipo de personajes que además yo creo que yo creo mucho en la comedia porque pienso que es lo más difícil que hay. Yo creo que solo los buenos actores pueden hacer comedia. No es porque yo haga comedia, pero yo creo que es muy difícil el tener el equilibrio ese de sufrir para que los demás se rían, ¿no? Lo de Buster Keaton, ¿no? Yo lo tengo aquí como fondo de pantalla en mi teléfono, porque es mi actor favorito, tío. O sea, es un hombre que no sonreía para que los demás se rieran, ¿no? Entonces, la comedia nace de la tragedia ajena, que es también muy de Azcona, ¿no? Claro, o sea, tú ves a un tío resbalarse por la calle y caerse encima de una mierda de perro y te hace gracia. Pues es inevitable, lo siento. Ves el techo de la comedia, que para mí es el apartamento de Billy Wilder, macho, y ves que lo que es gracioso es que es un tío que está poniéndose enfermo de frío, en pijama y con tal, mientras le deja su apartamento a su jefe para poder
ser alguien en la vida, pero se está acostando con el amor de su vida, ¿sabes? Y es lo que quiere, es prosperar en la empresa, pero, joder, se está atizando a la mujer de mi vida, ¿no? Y cogiendo frío en la calle y con un gilipollas. Pues, tío, eso es la gran comedia, tío, del circo este en el que vivimos, tío. Hablando de comedia, no hemos hablado de Orquesta Club Virginia y de ahora del documental. Tenemos que hacerlo, sí, por lo menos. Sí, 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 traer la colación. Bueno. Sí, es muy bonito, es una historia que yo se la llevamos diciendo Antonio y yo a Manolo durante muchos años. Yo le digo, tío, tú eres tonto, aprovecha que estamos todos vivos, ahora ya no puede, pero aprovecha y haz Orquesta Club Virginia 20 años después, pero no hagas la misma peli, que es lo que siempre hace Manolo. No hagas otra vez Orquesta, haz, joder, cómo les ha ido, igual que a nosotros, que a unos nos ha ido mejor que a otros, unos han hecho carrera, otros son intelectuales, otros han ido por el teatro, o sea, todos hemos evolucionado como actores, así como músicos, podíamos haber evolucionado, y uno podía ser cantante lírico, que es el Echanove, y otro puede haber acabado fatal, como Quique o yo, y otro podría ser el gran productor de musical, que sería Antonio Resines, y digo, joder, pero haz eso, tienes la oportunidad, tío, nos tienes, y estaríamos encantadísimos de hacer, y entonces, no. No, sale la oportunidad de hacerlo en teatro y va, y vuelve a hacer la misma historia. Y dice, coño, Manolo, aprovecha que han pasado, en esa época eran 20 años, no 30, como ahora. Pero parece que Manolo no tenía buen recuerdo del rodaje, ¿no? Tengo entendido, ¿no? De Orquesta Club Virginia. Bueno, él es sufridor. O sea, él encuentra la felicidad sufriendo. Ah, o sea, no más. No. Cuero y pinchos, ¿no? No, él como gran artista que es. O sea, tú date cuenta que nosotros... Ya en las memorias de Fernando Fernán Gómez, El Tiempo Amarillo, hablando de guiones, Fernán Gómez dice que el guión más bonito que ha leído jamás es uno que le mandó Manolo Iborra, que se llamaba Pepe Guindo, que era una continuación de Orquesta Club Virginia, la historia de un músico viejo que desde su lecho de muerte pues recuerda anécdotas y historias de su vida. Y esto es Pepe Guindo, que es una película que hizo Manolo con Fernán Gómez y con todos nosotros, y que Fernán Gómez recuerda en el Tiempo Amarillo como uno de los grandes historias románticas y bonitas que ha leído en su vida. Y Manolo es una persona que es el único capaz de hablar, hacer una película de sentimientos, esto que se dice ahora, de sentimientos buenos, que dice Santiago Ramos. O sea, es un tipo con una sensibilidad apabullante, tan apabullante que todo lo que hace le parece que no está a la altura de lo que él ha pensado, ¿sabes? Y entonces tiene esta cosa ceniza y negativista de que no, esto no es lo que yo había pensado y tal. Y en el fondo juega, él sabe, yo creo, porque es una persona muy inteligente, sabe que a veces en la carencia y en el defecto está la grandeza. Ya no te digo que hagas Casablanca, que es una película, una producción fallida que de repente triunfó, o La Reina de África, igual. O sea, es una producción fallida que de repente, por algo, se convierte en una maravilla. Entonces, eso le pasa a Orquesta Club Virginia. Es una producción llena de dificultades, que habla de unos músicos que andan de gira por Medio Oriente. Nosotros éramos unos actores de gira, de exteriores, por países árabes, grabando la película, entonces había una gran similitud. Todos nos enamoramos de la historia, porque eso es lo que tiene Manolo, que es que tiene esta sensibilidad que te enamora, macho, y como todos los grandes genios, pues siempre se imaginan más de lo que ven, pero en la carencia, digamos, a veces está la virtud, como te he dicho antes. Entonces, lo que hace grande esta película es estos pequeños momentos de que la cosa se va a la mierda, entonces dices, pues venga, vamos a hacer esto, y lo que hace resulta ser una genialidad, ¿no? Y sobre todo, él es un hombre que apuesta por los actores, y antes te hablaba de Almodóvar, el respeto, y el, no es algo que se pueda imponer, es algo que o te lo ganas o no te lo ganas. Y si no te lo ganas, te lo comes, tío. O sea, tú no puedes imponer, y menos a unos actores, una historia. Entonces, si los actores los conquistas, te vamos a dar
todo lo que podamos. Y de, oye, que no hay mesa, da igual, lo hacemos, yo me siento aquí, no te preocupes. Y entonces a lo mejor de eso coges una luz especial y aprendes a pescar, que llaman los... llamaba José Luis Cuerda, ¿no? Dice, no, voy, vamos a pescar. Antes, hacerme otra toma. No, Cuerda no. Lo decía... A ver, no me sale. Estoy yo con los nombres, soy fatal. Este, con barba. Ahora me acordaré. Gonzalo Suárez. Dice, no, vamos a pescar. Vamos a hacer una toma que no... Me voy a inventar ahora una toma. Venga, sentar, poneros ahí a hacer no sé qué. Y entonces dice, oh, mira, he pescado un gestito que me viene bien y tal. Dice, pues, vamos a pescar. Pues, vayamos. Muy bien, Jorge, yo espero que esta película documental tenga el éxito que se merece, porque veo muy buen rollo. Después sí, hablaré con Manolo, y le meteré los dedos a Manolo y ya a ver qué me cuenta de la película y todo eso, pero bueno, me apetece mucho que esta película ojalá tenga éxito, porque ese buen rollo viene heredado de Orquesta Club Virginia, que es una película que destila buen rollismo, ¿no? Y, buen rollo, bueno, y fue el germen de unas grandísimas amistades que hemos mantenido desde entonces, por el núcleo duro de la industria, que son Resines, San Francisco, Chanove y tal, pues bueno, ahí nació de ahí, y bueno, en fin, es una de estas películas mágicas, porque como bien sabes, el que una película salga bien no es ni fácil ni difícil, es prácticamente imposible, ¿no? Es una cosa que de repente sale en una de cada mil, ¿no? Que hay magia y que hay esta cosa que dicen, hay química entre los actores y tal. Que no, es que han follado. No, pero aparte, eso lo dice Michael Caine. Eso lo digo yo mucho también. En realidad es verdad, lo que pasa es que no lo reconocen así, no son tan prosaicos como tú y yo. Bueno, a ver, ya, Michael Caine lo decía muy claro. Y dice, no, cuando tienes una escena de sexo, de amor, o tienes una historia de amor en una película, conviene haber tenido una relación anterior con la actriz, porque eso, claro, te da un nexo tan inconveniente haberse liado con la actriz unas semanas antes, pero no demasiado pronto, no vaya a ser que para cuando llegue la hora de rodaje ya estéis peleados. En su justo momento. Claro, pero a ver si ya la has mandado a tomar por culo, o te has mandado a tomar por culo, y ya entonces consigues el efecto contrario. Jorge Sanz, muchas gracias. Por cierto, conservo, tengo una buena amistad con Juanjo Artero. Coño, claro. Sabía que venía a hablar contigo. Y te habrá mandado todos los recuerdos. Pero te puedes imaginar. Es que, tío, somos como hermanos. Hemos tomado cerveza. Bueno, y sobre todo, que nos conocimos haciendo Verano Azul, tío. Porque sí, yo pues tengo, hemos hablado de eso. Pues yo tengo un incunable de Verano Azul, tío. Yo tengo el capítulo 20, bueno, un capítulo, el último que se fue a rodar, que se quedó a medias, no se rodó. Pues yo estuve allí en Nerja. Y estuve allí, pues, con ellos rodando, y estuvimos una semana rodando. Yo llevo una página web, soy el director, que se llama regresoveranoazul.com, o sea que todo lo que me estás contando... Bueno, pues tiene que haber en algún sótano... No, porque lo utilizaban para colas, como se rodaban 16 milímetros en aquella época, sí. Siempre el material que no servía de nada lo utilizarían para colas de doblaje o montaje o lo que fuera. Sí, pero yo siempre fantaseo con que hay una semana de grabación de un incunable de Verano Azul en el cual yo soy protagonista, con dos cojones. Sí, por eso ya te digo que conocí a Juanjo, porque llevo muchos años conociendo a los actores y con Juanjo tengo una especial relación, ¿no? Y hemos hablado mucho del tema tuyo con Verano Azul. No te lo he querido preguntar porque ya te han preguntado en estos años un montón de veces sobre el tema de Verano Azul. Entonces, ¿tú sabes cómo me enteré yo que me habían elegido para hacer Verano Azul y que no lo hacían? Yo estaba en un campamento del Frente de Juventudes, que era lo que se llevaba en la época, Y yo, como era un poco la mascota del campamento, era muy, era un retaco enano, pues todos iban de marcha, tocando, ¡venga, cierra las filas, venga, para adelante! Y tiraban, y entonces a mí me decían, no, tú déjate, tú tienes la misión más importante del campamento, que es guardar la funda del mástil de la bandera. Yo, vale, genial. Entonces me dice, tú te quedas en este camino, y cuando veas que viene un coche lo paras, le preguntas dónde va y le dejas pasar. No, vale. Y entonces veo que viene un coche y digo, coño, mis padres, qué bien, ahora han venido a buscarme. Y entonces se bajan mis padres de ese coche y yo, atónito, veo que mi madre me dice, hemos venido a darte dos buenas noticias. Y yo, así que, qué buenas noticias son. Y dice, que te han elegido para hacer Verano Azul, el personaje de Tito, que hiciste el casting el otro día, ¿te acuerdas? Pues te han elegido para hacer de Tito en Verano Azul. Y yo, coño, qué alegría. Dice, pero no lo vas a hacer, porque hemos pensado que es demasiado tiempo fuera de casa y vas a perder tu conexión con tus amigos, con el colegio y demás, y no hemos pensado que no es buena idea que lo hagas. Ya, ah,
qué buena noticia. Y la otra buena noticia, que te quedas aquí el resto del verano en el campamento, ¿eh? Lo estarás pasando bien. Adiós. Y con las mismas se montaron el coche y se piraron, tío. Yo, ah, mira tú, qué vida esta. Te quedaste ahí. No me quedé. Con la cara partida. No, no. Lo tomé como algo lo más normal del mundo. ¿Te hubiera cambiado la vida si hubieras hecho esto o no? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, o quién sabe, yo qué sé, todo te cambia la vida, ¿no? Cualquier paso que das, tío, yo hago películas porque en el último casting de La Miel de Pedro Masó, yo ya salía por el portal y en ese momento entraba Amelia de la Torre y le dijo a mi madre, oye, este niño viene de... Sí, sí, de hacerse pruebas, sí. ¿Y qué le han dicho? No, que se vaya a su casa. ¿Pero la han grabado en cámara? No. Pues este niño hay que grabarle en cámara. Me cogió de la mano y me volvió a subir y le dijo, Pedro, graba a este niño, que ya verás qué tal. Me hicieron fumar en ese casting, porque la película fumaba con 8 años, hoy en día sería de cárcel. Y vieron que yo era muy fotogénico, quedaba muy bien en cámara. Y aquí viene otra de las grandes historias de la vida, que es que habían seleccionado a un niño ya, que es donde está la gran historia de todo esto. Que ya habían elegido a un niño, que ya le estaban preparando el contrato, le habían cortado el pelo, y llegué yo y dije, hostia, este niño es la hostia, lo tiene que hacer este. Y entonces me cogieron a mí, y ese pobre chaval, que no se sabe ahora que, dónde estará, seguí yo de la peli, la hice yo, y a partir de ahí, una tras otra. Jorge, muchas gracias. Nada, encantado. Un ratito tan bueno, tan agradable. Yo me llevaría 4 horas hablando contigo, tú conmigo no, así que... No, ya has visto que a mí falta tiempo para pelar la hebra. Se va a hacer de noche en el patio. Sí, desde luego, yo tengo compromisos, no estoy para hostias. Venga, tío. Todo.